Esta es una producción de Grupo Fórmula. Le decía anoche, 15 de septiembre, la noche mexicana, que estuvo medio pálida porque pues en la Plaza de la Constitución, centro de gravedad de la historia actual de México, en este momento, me refiero para efectos de las fiestas patrias de 2021, vacía la plaza por precauciones sanitarias, pues alrededor de este grito que dio el presidente de la República, en donde habló de la honestidad, de la democracia, de la soberanía, de la fraternidad universal, de las culturas del México prehispánico en sus arengas. Además de este grito, el grito formal, del cual vamos a hablar un momento más con Sara Pablo, hubo gritos destemplados. A eso me refiero hoy. El primer grito destemplado que llamó la atención por la diferencia horaria fue el de la periodista Isabel Arvide. Ella es la cónsul de nuestro país en Estambul. Durante los festejos de la independencia, allá en la antigua Constantinopla, el Imperio de Bizancio, el antiguo Imperio de Bizancio, la funcionaria expresó: ¡viva el cura Miguel Hidalgo! ¡Viva la justicia! ¡Viva la libertad! ¡Viva López Obrador! A lo que una de las asistentes del abucheo le dijo: óigame, cónsul, esto no se hace. ¡Viva la justicia! Que se le arma la bronca a la cónsul Isabel Arvide, una señora, una mexicana radicada o viviendo de turista, no sé, allá en Estambul, le digo, la antigua Constantinopla, se levanta, levanta la mano y enardecida le reclama a Isabel Arvide. Esto fue a la hora de la recepción, luego del grito en el consulado. La señora estaba enardecida porque dijo: todos somos mexicanos, yo respeto al presidente López Obrador, le deseo un gran gobierno, pero no se vale que usted, la representante diplomática de México, lo utilice en sus arengas con afanes politiqueros. Le preguntaron: oiga, cónsul, pues ¿qué vamos a decir? Dice: no, hombre, no se preocupen, esa vieja estaba borracha, estaba drogada. Ese fue el control de daños que hizo la siempre puntual Isabel Arvide, le digo, periodista, columnista, apreciada, pero la verdad, sin perder objetividad, mala, mala representante de México. Hay quien dice que debía de pedirle relaciones exteriores la renuncia, porque pues eso no se vale, o cuando menos llamarle la atención. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.